primero, dieron vuelta a grilla y quedaron en posición de pole. Tomás Ingolani con el auto del Fineschi Racing y Matías Cravero con el Citroën del equipo PSG. ¿Hubo alguna duda con la largada? Nosotros de frente no visualizamos que haya largado adelantado Cravero. Los comisarios deportivos entendieron lo mismo y Cravero picó en punta sin ningún tipo de problema si no hubo ninguna sanción, ninguna alteración del resultado. Te diría, Marcelo, que dos grandes dudas, ¿no? La largada y después ese humo que veíamos en el auto de Cravero que salía por el sector izquierdo, que se mantuvo casi hasta el final, pero en el arranque de la carrera fue más intenso y pareció preocupar. Después se fue acomodando ese Citroën y realmente sacó buena ventaja. Muy sólido Cravero, corriendo su primera competencia con este equipo. Ya el año anterior había mostrado buen rendimiento en el equipo Fela Junior, había hecho pole en Rosario y fue segundo. Pero acá realmente anduvo... Mirá, realmente Bastida iba tirando humo, superaba Reynoso, también lo pasaba Nico Carboni. Ahí se engancha con Gianfranco Colino, uno de los más ganadores del historial. Tiene 4 victorias Gianfranco en el TC2000, el de Villa Regina, radicado en Córdoba, que está volviendo con el Fiat del equipo de Juanjo Monteagudo. Ahí veíamos cómo se zambulle uno de los autos del equipo Fela. Era el mendocino, el campeón de la Fórmula 2.0, Lucas Vicino, para ganar una posición. Lo positivo que no se pegaron autazos como habitualmente ocurría en los sprints. Corrieron limpiamente, se pasaron y dieron un excelente espectáculo. Sí, pudieron tener... No hace falta pegarse autazo para dar un buen espectáculo. Por supuesto. Para ver la carrera fue interesante porque estaban muy, muy apretados. El segundo pelotón nunca se separó del primero y al puntero le costó bastante tener buena distancia. En algún momento sí llegó a los 2 segundos, pero siempre estuvo bajo presión, sea de Cingolani, o sea de Julián, que hizo una gran carrera volviendo a la categoría. Moscardini ahí anduvo por la tierra, por el pasto, y esto me parece que fue lo que complicó al piloto platense en el final, que iba a desertar con elevada temperatura en el motor de su Fluence número 9. Aquí de costado entró Hernán Palazzo, me parece que le pegó Cabrera. Mirá cómo le quedó revirado el bigote y se le va poniendo la par al piloto tucumano, Brian Reynoso, que junto a Palazzo son los dos pilotos que tiene el reaparecido equipo Sport Team que comanda Sergio Polse. Sí, que ha sido bienvenido a la categoría, un equipo con mucha historia, un equipo, como decías vos, campeón, y que me parece que pone toda la fuerza en esta temporada con dos pilotos jóvenes que van rápido, ¿no? Palazzo, el que más pole position hizo el año pasado con 4 pole en el equipo Citroën. Mirá, y Reynoso que anduvo bien. Ahí lo superó a Cabrera con los autos del equipo de Fineschi. Acá lo vemos a Reynoso, como decías vos, y un Cravero realmente sólido. Ahí está lo que te decía, ¿no? El humo en el auto de Moscardini, la deserción para uno de los candidatos, ojo a la carrera, Nico Moscardini, que anda muy pero muy bien. Nico, que estará alargando desde la tercera posición la competencia final de hoy tras Lugón y Martín Chialvo. El aplauso de Walter Bozzano por la primera victoria en el TC2000 de Matías Cravero, el piloto cordobés. Un equipo que con Citroën ha tenido todos sus pilotos ganadores. El año pasado ganaron Ciarrochi, que fue campeón, ganó Palazzo, ganó Zapag y ahora gana Cravero. Así que Cravero, Cingolani, el podio y el reaparecido, un histórico, Nacho Julián con Toyota. Fue uno de los pilotos, de los ganadores más jóvenes del TC2000. Había ganado en General Roca ya por 2013. Nacho.